Como tal vez sabréis, mañana se va a celebrar una comparecencia del concejal de circulación y transportes a raíz de una moción que presentamos desde H Bildu en el pleno de octubre pasado. En aquel momento, lo que reclamamos era la creación de una mesa de movilidad que reuniese a los distintos agentes políticos y sociales de nuestra ciudad para hacer las políticas de movilidad más participativas, más transparentes y, por lo tanto, mucho más eficaces. Sin embargo, como ya nos tiene acostumbrados, el PNV presentó una enmienda que aprobó con la colaboración del Partido Socialista, en la que, una vez más, no se comprometen a nada. Una enmienda cuyo único objetivo era cerrar los cauces a la participación que desde Bildu pretendíamos que este ayuntamiento abriese. Ahora nos encontramos con que mañana va a celebrarse una comparecencia al uso, a años luz, por supuesto, de la propuesta inicial realizada por este grupo, en la que solo van a estar presentes los partidos políticos con representación municipal. Y ese no es nuestro modelo. Nosotros apostamos por que el diseño de las políticas de movilidad en esta ciudad se realicen de otra manera. Al contrario que Donostia y Gastéis, Bilbao no cuenta con un plan de movilidad urbana sostenible realizado de manera conjunta con la ciudadanía. Estos planes se redactan con las personas, realizando un análisis integral de la situación de la movilidad y de las necesidades, tanto actuales como las que puedan darse a varios años vista, y ofrecen a la vez soluciones o alternativas a dichas necesidades. Son planes integrales. Y, por lo tanto, abordan todos los aspectos de la movilidad, desde el modelo de transporte público, acorde a las necesidades de la ciudadanía, hasta peatonalizaciones en los barrios, por poneros algunos ejemplos. Precisamente, sobre formas en las que no debe hacerse un plan de peatonalización, ya hemos hablado desde H. Bildu, concretamente de la revisión del plan de peatonalización del Casco Viejo, donde la participación y la transparencia no han sido tenidas en cuenta. Queremos que dentro del plan de movilidad urbana sostenible de Bilbao que debe realizarse, se aborde la reordenación de las líneas de Bilbobus y las mejoras en el propio servicio, prestando especial atención a la interconexión con otros medios de transporte y a los barrios que solo cuentan con Bilbobus como medio de transporte. También deberían abordarse ahí las posibles futuras extensiones del trazado del tranvía. Supongo que todos recordaremos lo que sucedió la década pasada en Recalde, cuyo resultado es que a día de hoy este barrio sigue igual, es decir, ni tranvía ni metro. Otra situación que también nos podríamos haber evitado hubiese sido el tenernos que enterar por los medios de comunicación de las intenciones del equipo de gobierno para llevar el tranvía a Olaveaga. Por supuesto, la bicicleta también tiene aquí su hueco porque un plan de movilidad urbana sostenible debe contemplar la movilidad en bicicleta. Creemos que tanto el diseño de la, de la red de Videgorris como de las calles amables y zonas 30 debe realizarse en este foro. Las asociaciones vecinales han realizado durante estos años un trabajo ingente en esta materia. No solo deben tener su hueco, sino que el libro blanco del transporte público que realizaron es un interesante punto de partida. Ahí se recogen reclamaciones históricas de los barrios, muchas de las cuales parecen haber caído en saco roto para este ayuntamiento. Finalmente, esta propuesta de plan de movilidad urbana sostenible no tendría, no tendría ningún sentido si no recogiese compromisos. Y si solo se, de, se quedase en una mera declaración como las que suele realizar este ayuntamiento, como decimos, no tendría ningún sentido. Y tenemos, por ejemplo, la semana de movilidad. Una semana al año y el resto del año nada. Un plan de movilidad urbana sostenible es un pacto, un pacto de ciudad, entre gobernantes, agentes políticos, sociales, asociaciones de vecinos y vecinas y, por lo tanto, de la ciudadanía en general. Por ello, creemos que es necesario dotarlo de los mecanismos necesarios para su propio cumplimiento, es decir, constituir un foro permanente con representantes de todos los sectores implicados, cuyo objetivo sea velar por el cumplimiento del plan de movilidad urbana sostenible. Un último apunte sobre la comparecencia de mañana. Y creo que por lo, por lo que he expuesto ha quedado meridianamente claro que nuestra propuesta se encuentra en las antípodas de las pretensiones del PNV. Nosotros mañana trasladaremos en la comparecencia nuestra propuesta que presentaremos en el próximo Pleno para redactar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad, pero no vamos a otorgar cobertura política a foros exclusivamente para políticos. en los que las decisiones se toman en despachos sin escuchar a la ciudadanía. Creemos que el ámbito de decisión debe estar en la calle y que las bilbainas y bilbainos deben ser partícipes de todas las fases del desarrollo de las políticas públicas de movilidad. Es que